La Municipalidad de Patagones informa. Importante encuentro para abordar diversos temas en la mesa interinstitucional sobre trata de la sexta sección electoral. La directora de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, Jorgelina Castronovo, participó en representación del Partido de Patagones del encuentro de la Mesa Interinstitucional de Trata y la Explotación de Personas en el auditorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Ingeniero White. Entre otros temas, se hizo hincapié en la problemática de la trata de personas con la participación a cargo del Comité de Lucha contra la Trata. Asimismo, se definieron líneas de acción para el año 2023, se analizaron los ejes del Plan Bienal 2022-2024 y se presentó el Protocolo Único de Articulación. Siguen las charlas de Celia aquí en las escuelas de Patagones. El equipo de nutrición a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social continúa con las charlas de Celia aquí en las escuelas de Patagones. El próximo viernes 14 de abril se realizarán en la Escuela Islas Malvinas en quinto año y sexto del turno mañana y en primero, segundo y tercero del turno tarde. En tanto, el miércoles 19 de abril, la jornada será para los alumnos del turno noche en todos los cursos. Patagones presente en el Congreso de Salud Provincial. La Secretaría de Salud, a través del Área de Coordinación de Programas Sanitarios, estará presente en el Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La actividad se realizará en la ciudad de Mar del Plata entre el 12 y el 14 de abril. En la oportunidad, Patagones expondrá sobre dos importantes proyectos que están en marcha y que han resultado como experiencias positivas y de alcance masivo. El programa Movete Patagones, creado desde el Área de Coordinación de Programas Sanitarios, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Deportes, y el plan de vacunación impulsado desde el Hospital Eduardo Arancibia de la ciudad de Villalonga. Gestión José Luis Sara, Intendente.